Frente a la lamentable noticia del fallecimiento del presentador colombiano J. Mario Valencia, hoy en horas de la tarde en la ciudad de Cartagena, en una videollamada tenemos a Alejita Álvarez, quien tuvo la oportunidad de compartir en los estudios de Muy Buenos Días con J. Mario Valencia. Hola Alejita, cuéntanos cómo fue esta experiencia. Bueno, quiero agradecer al canal de Villa del Rosario por la oportunidad pues de expresar este sentimiento pues que nace con la partida pues de J. Mario Valencia. Las personas que me conocen saben que gracias a Dios tuve la oportunidad de llegar al canal RCN como cualquier otra persona tocando puertas y llegué a hacer prácticas al canal RCN, específicamente al Lavadero, donde Iván Charria, director de aquella época, pues me dio como ese privilegio de estar en el programa. Gracias a ese programa, que era de farándula y entretenimiento, pude llegar a conocer a J. Mario Valencia. Debido pues a... yo tenía que buscar material de apoyo, imágenes, entrevistas de diferentes artistas pues de el mundo de la farándula, y me tocaba pues ir a los pasillos de Muy Buenos Días, de Fuera de Lugar y de otros programas que en ese entonces pues se emitían en el canal. Entonces la primera oportunidad que tuve como de interactuar y de hablar con J. Mario fue una vez que estaban promocionando El Man en Germán, que fue hace más o menos 8 años que yo llegué al estudio, como pues como llega toda practicante con un poco de curiosidad para saber cómo es la grabación de un programa en vivo y en directo, conocer pues obviamente a J. Mario y a las demás presentadoras pues de ese entonces. Y yo estaba parada ahí en el estudio mirando pues a El Man en Germán, a Calisto y a los demás personajes, cuando J. Mario me ve ahí como... Yo estaba parada en la, recostada a la pared con los brazos cruzados, y él me agarró de la mano y me llevó hasta donde estaban pues todos los artistas, los actores de El Man en Germán, y me puso a grabar pues con ellos la coreografía y hacerla. Y pues obviamente es una anécdota muy, muy chistosa por contar, porque precisamente en mi casa en Cúcuta y en Villa de Rosario estaban viendo el programa y pues obviamente me vieron ahí bailando un poco perdida. Mucha gente lo critica. J. Mario fue una persona pues de amores y odios, porque habían muchas personas que lo amaban y otras no tanto, pero las personas que se atrevían como a juzgar y a decir que no era buena persona, eran sencillamente personas que ni siquiera tenían nada que ver con su vida, con su trabajo. Entonces no entiendo pues digamos ese aspecto de la vida, así que no lo conocen a uno y se atreven pues a hablar mal de uno, pero bueno, así es la vida, lo importante es que lo tengan presente a uno siempre. Qué bueno, Alejita. Y cuéntanos, ¿qué fue lo que aprendiste para tu vida profesional de este gran presentador como lo fue J. Mario Valencia? Otros recuerdos importantes que tuve pues de esa época de practicante del canal RCN es que J. Mario siempre fue una persona muy disciplinada, muy generosa con su conocimiento, porque desde que él llegaba a las 4 de la mañana al canal, al set de Muy Buenos Días, llegaba con su portátil y empezaba a escribir en su computador. Era una persona que le gustaba leer mucho, y como sabía tanto, le gustaba como compartir ese conocimiento con las personas, con las nuevas generaciones. Le daba la oportunidad pues a nuevas personas, nuevos chicos, para que llegaran a su programa y le colocaran como ese toque de juventud y de tecnología pues como tal al programa. Hace poco, pues digámoslo entre comillas, hace poco que tuve la oportunidad también de entrevistarlo, fue más o menos en septiembre que fui al canal RCN. Y le dije pues que quería hacer un video para mi canal de YouTube. Entonces él estuvo como ahí en un ambiente jocoso, estuvo haciendo unos chistes. Le conté pues también acerca de la anécdota, le recordé lo del Man en Germán. Entonces se reía mucho, y pues la verdad es que J. Mario es una persona, fue una persona muy,
muy humana, muy, muy sensible, porque en los 15 años que duró en la televisión, yo creo que lloró cada día de su vida que estuvo ahí en ese programa, pero pues de felicidad, de gratitud también. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad pues de contar esas anécdotas que tuve como tan especiales y con las que me quedaré por el resto de mi vida, con ese grande de la televisión como lo fue J. Mario Valencia. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima. Bueno, Alejita, muchas gracias por compartir con nosotros esta grata experiencia que tuviste tú como rosariense en los estudios de Muy Buenos Días con el presentador J. Mario Valencia. Ya regresamos con más información a través del canal 8 de Televilla.